Bueno, el Festival Nacional de Folclore Infantil de Costa Rica nació hace 7 años y es una producción de la Asociación de Festivales de Folclore de Costa Rica. El programa se llama Que no se pierda la memoria de los niños y las niñas. Abarcamos juegos tradicionales, formación artística, que los niños puedan crecer y de una forma más integral. Tuvimos alrededor de 30 grupos provenientes de todas las regiones del país y participan niños desde los 3 años y hasta los 14 años. Yo siento que me ayuda a desenvolverme también en lo que es aprender a bailar más, a conocer nuevas personas, a conocer lugares que no conocía. Es un formato participativo, no es competitivo. Lo que nos interesa es que los niños bailen como niños y que no se pierda la memoria de los niños y las niñas. He ido aprendiendo muchas cosas de aquí de Costa Rica porque yo normalmente, antes de estar aquí, pues no era mucho así de conocer cosas de aquí y así, solo por la escuela, pero ahora sé más por estar aquí. Una experiencia hermosa, inolvidable, tanto para nosotros como padres de familia, como para ellos, por el hecho de que tenemos que venir a traerlos a ensayar, por el hecho de que tenemos que viajar con ellos también. Estas actividades estimulan su desarrollo por sentir el apoyo de sus padres y de personas que están a su alrededor, sus seres queridos, sus amigos. Desde el papá y la mamá son parte del equipo fundamental del Festival Nacional de Folclore Infantil. La colaboración con UNICEF inició desde enero del año anterior y nos interesó, como un programa de la Asociación de Festivales de Folclore, poder hacer una alianza estratégica con ellos y nos brindaron la colaboración para la edición del festival en el Teatro Popular Melico Salazar.